Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre Elimas y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el salmo o el proverbio del día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. Que Dios te bendiga. El significado bíblico de Elimas se refiere al falso profeta que actuaba como mago judío y que también se llamaba Bar-Jesús. Fue miembro de la comitiva de Sergio Paylo en Salamina. Elimas intentó evitar que Sergio Paylo escuchara el evangelio porque temía perder su influencia. Entonces, como castigo, Paylo le reprendió y quedó ciego temporalmente. Podemos encontrar la palabra Elimas en alguno de estos pasajes, Hechos 13:8, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com.